Bienvenidos a Rondi Rally y algo más. Estamos con el mundo del derrape y la pista con Cristian Basile una vez más en la pantalla de América Sports. Estamos también en Mega Cable Oeste, en Canal 8 Federal de La Rioja, en Pelusa TV. También estamos saliendo a partir de esta semana. Un gran saludo para todos los amigos de Pelusa TV y mucho más. Pero hay que decir que corrió el Rally Neuquino el fin de semana en Piedra del Águila, con una gran cantidad de inscriptos, 99. También Cristian va a estar hablando de la Fórmula 1 de Colapinto y del espectáculo que brindó el turismo pista con más de 300 pilotos en el Coliseo Porteño. Pero arrancamos con el Rally Neuquino en Piedra del Águila. Esta era la largada simbólica. Eso es lo que pasaba en la previa de la competencia y ahora vamos a ver cómo fueron los resultados con estas imágenes de carrera. Le agradecemos al amigo Matías Ponce de León y a toda la gente de Puesta a Punto que ha colaborado con la categoría, con el amigo Bruno Campos, para facilitarnos las imágenes de Piedra del Águila, séptima fecha del calendario del Rally Neuquino. Ganó en la general y en RC5 Adrián Altamirano con el Ford Fiesta, navegado por Julián Fernández Igartúa. Esta fue la segunda vez que gana la general en el año y la tercera que gana en RC5. Los de Zapala se quedaron con todo el fin de semana de Piedra del Águila. Segundo fue Daniel Llanos con el Polo y ganador de la A6. Tercero en la general y segundo en RC5 con el Peugeot 208, Juan Pablo Ferpo. Tercero fue en RC5, Pedro Escruta, navegado por Agesta, que fueron los que ganaron la carrera anterior. Juan Pablo Ferraro, tengo acá escrito, con la mano parece que me temblaba lo que puse. En la N2 ganó Matías del Barrio, navegado por José Ormachea con el K. Segundo puesto para Pablo Mossi con el Sandero, a 24 segundos 9 décimas. Tercero, Santiago Abastro con el Clio. En N2L ganó Claudio Bustos, navegado por Agustín Pinoche. Segundo, Diego Orellana, a 12 segundos, 3 décimas. Tercer puesto para Juan Pablo Fagán. La A1 fue para Tomás Garrido, navegado por Gabriel Rojas. Segundo puesto para Pablo Correa en el Rally Neuquino de Piedra del Águila el fin de semana en la A1. Tercero, Adrián Quesada, todos con Fiat 147. La categoría A5 quedó en manos de Franco y Julio Molina con el Regata. Segundo, Matías Torres con gol. Tercero, con otro gol, Pablo Latancio. En la A6, como habíamos dicho, que fue segundo en la general, ganó Daniel Llanos con Federico Centani de Navegante con el Polo. Segundo puesto para Damián Fagán con el Corsa. Y tercero, Juan Garrido con un Ford Ka. La A7 en Piedra del Águila quedó para Ramiro Douglas con el gol. Segundo, Emi Corsini con el Seat Ibiza. Y tercero, Daniel Franco también con un Seat Ibiza. N1 para Ariel Umaña. Segundo, Nicolás Ochoa a 11 segundos, 2 décimas. Y tercer puesto en la N1 para Lucas Quiroga. Rally Neuquino en Piedra del Águila. Tenemos más del Rally Neuquino, más material, pero ahora vamos con Cristian Basile y el Turismo Pista en Buenos Aires.
Miguel Cangelaro, con el auto de Ignacio Rodríguez, se impuso en la final de invitados de la clase 1 del Turismo Pista en la carrera de los 300 pilotos. Evento que se llevó a cabo en el circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires y que corresponde a la octava fecha de la temporada 2024. Martín Marchesín, Tomás Marchesín, su compañero, y Diego Santini, que corrió en el auto de Francisco Suárez, completaron el podio. En la final de titulares ganó Nicolás Benito, Ignacio Rodríguez y Francisco Suárez completaron el podio. En la divisional número 2, Martín Chico, con el Chevrolet Corsa de Santiago Lantelia, prevaleció en la final de invitados. Alejo Cravero y Cristian Garbiglia completaron el podio. Entre los titulares, Santiago Lantelia se quedó con la victoria, mientras que Julián Prado y Agustín Martín completaron el podio. Jorge Barrio, con el Clio de Adriano Ubiña, ganó la final de los invitados de la clase 3 del Turismo Pista en la carrera de los 300 pilotos en el Coliseo porteño, con un gran marco de público. Joaquín Melo y Javier Bernardini completaron el podio. La novedad fue el Super 10 del sábado. Esta fue una de las definiciones espectaculares que entregó el Turismo Pista en su carrera especial. Lantela por adentro, Melo por afuera. Amigos del automovilismo, se define quién larga en la posición de privilegio mañana en la carrera de pilotos titulares, que se apaga el semáforo para dar vía libre a la acción. Amigo del automovilismo, largaron para la curva número uno, muy parejos. Lantela por adentro, Melo por afuera, no se quiere abrir, ahora lo hace, tiene que estirar el frenaje nomás para intentarlo ya en el arranque. ¿Y será cambio de trayectoria? ¿Será cambio de trayectoria? ¿Será tijera? No, Melo no, se anima por afuera, tiene que meter la trompa del 4K, y si se mantiene esa línea, le va a ganar la pulseada, le va a ganar la cuerda, le va haciendo la paralela para quedarse con la cuerda. Estira Melo, se pasó un poquitito, se lo lleva puesto delante de la hora, se va a definir esta maniobra en los baldosones, se mete por adentro, Lantela con el Chevrolet le gana al 4K y ahora la par. Por ahora, tan solo por ahora, porque sigue por la parte externa Melo, ahora está por atrás, vamos a ver cuál es la decisión, seguramente le va a ofrecer el externo Melo. Lantela, Melo, cuando lleguen a la horquilla Alfredo Parga. El Corsa contra el K, el Chevrolet contra el Ford, todo. La clásica rivalidad del automovilismo argentino también está en el Turismo Pista, y otra vez a ir a buscar la horquilla, y otra vez ir a buscar ese frenaje violento. La maniobra defensiva de Lantela. Milésimas van a definir, ¿eh? Menos de un segundo, porque va a ir por todo por afuera. Se tira por afuera, bloquea los autos a la par, se pasa un poquitito Lantela, también se pasa Melo muchísimo en esta ocasión. Va a ganar, se definió nomás en ese frenaje. Va a ganar Lantela, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! Lantela se queda con el Super 10 de la clase 2. Este fin de semana, una nueva fecha del Rally Cordobés en Laguna Larga. Para entrar en clima, nos vamos a la pausa con una cámara a bordo. Dos, uno, te fuiste. A los 1100. 1100. Izquierda, dos más radio, no ras. ¿Cuánto más? 1100. Izquierda, dos más radio, no ras. 1100. Izquierda, dos más radio, no ras. Bueno, Maxi, acá marcame el freno. Sí, dale. Vamos a faltar un montón. Es 1000. ¿Cómo? 1100. Es? Izquierda, dos más radio, no ras. Más. Tira el ancla. Cachito más adelante. Solta el freno. Vamos. Vale. A los 300, sí, derecha, gustó. Dos más radio. Dos más radio a la derecha. Vamos, blanquito. Dos más radio a la derecha. Mil más. Esta es dos más radio. Déjame. Tira el ancla. Que no lo que. Vamos, 1000. A los 1000, izquierda, dos más, no ras. 1000, izquierda, dos más, no ras. Izquierda, dos más, no ras. Y quédate para 30, derecha, dos más después. Sí. 1000, izquierda, dos más, no ras.
Segundo bloque de Rondi Rally, ¿algo más? Tenemos para hablar de Colapinto con Cristian un ratito nada más, mucho más del rally neuquino. Un poquito, hablan los protagonistas en Piedra del Águila. Una más y ya van cuánto a Tomás Garrido, felicitaciones. Muchas gracias, Mati, la verdad que muy contento. Van tres al hilo. La verdad que el auto se comporta muy bien. Gracias a todos los que trabajan en el auto, mi viejo, mi sobrino, la gente que viene, la familia Roja, que trabaja incansablemente para que el auto no le falte nada. Así que la verdad que contento, la familia también que ayuda mucho. La verdad que muy feliz. ¡Dedícala! A toda mi familia, a mi novia, a los chicos del equipo que se esfuerzan un montón, a todos los sponsors que me dan una mano. Así que mil gracias a todos. Tú fuiste el más rápido del fin de semana. Bueno, gracias, Mati. Bueno, sí, la verdad que salió un fin de semana redondito y bueno, esto es producto de todo el laburo de los chicos del taller y todo lo que hicieron antes de la carrera. ¡Contanos cómo fue! Bueno, la verdad que estuvimos contundentes y rápidos ayer y la verdad que eso nos ayudó a hoy cerrar el fin de semana más tranquilo, así que bueno, pero por suerte salieron unos lindos tramos. ¡Qué linda revancha de Choma, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nos amargamos mucho en Chomalal, no nos fue bien y bueno, estropeamos un poco el auto y la verdad que se recuperó rápido y bueno, contento por eso y volver al triunfo. ¡Dedícalo! A toda la familia y a toda la gente de Zapala. Gracias Matías Ponce de León, el colega de Puesta a Punto que nos realizó las entrevistas del Rally Neuquino. Ahora sí, Cristian, ¿estás ahí con la Fórmula 1? Y con Franco Colapinto. ¡Qué largada, querido! Otra gran actuación de Franco Colapinto en la Fórmula 1. En su tercer gran premio tuvo una magistral largada en Singapur para pasar del duodécimo al noveno lugar. Se mantuvo en la zona de puntos hasta que luego de la única parada que realizó el piloto de Williams, quedó detrás de Checo Pérez y no pudo superar al mexicano a pesar de hacer una enorme carrera en el exigente circuito de Marina Bay. Finalmente, Lando Norris se quedó con la victoria aplastante sobre Max Verstappen, que fue segundo, y el compañero del equipo Papaya, Oscar Piastri, completó el podio. Luego clasificaron Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Hülkenberg y Checo Pérez, quienes sumaron puntos. En el Mundial de Pilotos, Norris sigue recortando la distancia y está a solamente 52 puntos de Verstappen, que lidera con 331 unidades. Y en constructores, el equipo Papaya encabeza la tabla con 516 puntos, seguido por Red Bull con 475 y Ferrari, que amenaza con arrebatar el segundo lugar con 441 puntos. Del 18 al 20 de octubre será la fecha 19 en Estados Unidos, en el circuito de las Américas, y habrá carrera sprint. Yo hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, si no, no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado, Julián me lo aguantó y tenía un poco menos ritmo que yo. Me costó mucho la carrera, pero creo que podría haber llegado en los puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar. Ahora hablamos del rally argentino que corrió en La Rioja, una fecha que ya se hace clásica nuevamente en el campeonato nacional. Ganó Nicolás Díaz, navegado por Lucho Allende con el Skoda. Segundo el Citroën del boliviano Sebastián Franco a 1 minuto 17 segundos 7 décimas. Y tercer puesto para el Coyote Villagra, navegado por Virginia Cruz con otro Citroën a más de 1 minuto 22 segundos. En RC4 ganó la carrera y se consagró campeón el santiagueño Pablo Peláez y volvió a la victoria, en este caso en Maxi Rally, el legendario Claudio Menzi. Tenemos que hacer otra pausa, queda el tercer bloque más del Rally Neuquino y algo también internacional que tiene que ver con Verstappen y no es Fórmula 1. Ah, espera un cachito, nos vamos a la pausa con más Rally Cordobés. Para derecha de 2 y medio, se vuelve. Esa derecha es de 2 y medio, se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. 100. Derecha de 2 y medio larga. Esa derecha es de 2 y medio larga. A izquierda de 1 y medio. A izquierda de 1 y medio. Derecha de 1 y medio. Izquierda de 1 y medio. A la izquierda de 2 menos, ojo externo acá.
50, izquierda de 2. Es izquierda de 2. Y 50, derecha de 2. Ahí entre los árboles. Derecha de 2. Y 130, izquierda de 2 menos. Después del angosto. Es de 2 menos. Qué bestia que soy. Y 100, izquierda de 2 menos angosto. Es de izquierda de 2 menos angosto. 100, en la casa, derecha de 2, ojo externo. Es derecha de 2, ojo externo. Y 200, izquierda de 1 y medio ras. Es izquierda desde 1 y medio ras. Y 200 después. Es de 1 y medio ras. Y 200. Derecha, 200, derecha de 2. Ahí izquierda de 1 y medio ras. Por arriba, derecha de 2. Ahí izquierda de 1 y medio ras. Y angosto, y cruza la vía a derecha de 2. Cruza la vía. Llénate de sabor y convertí tus comidas en placer con los productos No Tire Godoy. Vino, alfajores, sales, aceites, mermeladas, escabeche y mucho más. Ahora, con envío a todo el país, conseguilos en su eShop. eshops.mercadolibre.com.ar/No Tire Godoy. Y pronto te esperamos de vuelta en tu restaurante favorito en Villa de Merlo, San Luis. No Tire Godoy, donde estás a gusto. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Con Zona Rus salgo muy tranquila. Estrucmar S.A. Construcción llave en mano de naves industriales y estructuras metálicas. info@estrucmar.com.ar. Procement, sistema aplicable en pisos de hormigón. Aumenta y mejora la resistencia y su estética. Lográs pisos de protección extrema que no desprenden polvo. Quedan impermeables con alto brillo y óleo repelentes. Procement.com.ar. Último bloque de Rondi Rally y algo más. Hablamos de rally europeo, rally holandés o neerlandés, como quiera usted. En primavera están allá, está lindo. En realidad en primavera no están allá, parece primavera, claro. Están entrando al otoño. El Eurol Hellendoorn Rally, la edición número 42. ¿Se acuerdan que antes de la pausa le dije algo que tiene que ver con Verstappen? ¿Saben quién ganó? Jos Verstappen, sí, el padre de Max, el múltiple campeón de la Fórmula 1, Jos Verstappen, quien fuera también piloto de Fórmula 1, ganó navegado por Renault Hanoul con un Skoda. Segundo con un Skoda también, Bernhard Brink a 5 segundos, 5 décimas. Tercero, Dennis Rostek, también con Skoda. Cuarto, Roger Hodenius con Skoda. Y quinto, el mejor Ford, el de Yannick Uri-Luke. En los históricos, ganó Eamon Kelly con un BMW. Verstappen ganó en Holanda, ganó en rally. Claro, el padre, Jos. Decía que tenía más del rally neuquino. Gracias una vez más, Matías Ponce de León, el colega de Puesta a Punto. Ahora hablan las autoridades. Ahora hablamos del rally argentino que corrió en La Rioja. Una jornada dura por el clima, pero creo que se llevan un buen sabor los corredores porque, bueno, terminó bien. Terminó con accidentes, bueno. Ahora se vio en el cierre que mucha gente se quedó hasta la entrega de premios, que eso es importante y para nosotros, bueno, satisfactorio. Una verdadera fiesta en el portal de los Lagos del Sur. Sí, sí, bueno, es la que esperamos. Esperamos también poder seguir mejorando, ¿no? Hay cosas que ir corrigiendo. El camino es algo que se rompe siempre, es algo difícil de mantener. Pero la idea es para la próxima, por ahí generar alguna otra alternativa más para ir un poco modificando, ¿no? Y que no sea tan monótono. Y bueno, colaborar con todos, ¿no? En lo que se pueda. De Piedra a Picún, de Picún a las Coloradas y de las Coloradas al Gran Premio en Cutral. ¿Y de Cutral a dónde? ¡Apa! ¿Sí? ¿Ya está confirmado? 25, ya. Creo que en una semanita, 10 días ya. ¿Se vamos, puede confirmar? Vamos a ver si confirmamos. Son como 6 localidades, ¿no? 6, 7. Así que bueno,
Esperemos que un sueño de hace años, hacer una apertura con un gran premio, ¿no? Pero bueno, ahora ya el martes nos ponemos a trabajar en Picún Lefú. Orgullosos de estar en el camino de Rally Neuquino. Sí, sí, bueno, y yo agradecido a todos ustedes, toda la prensa. El clima no es impedimento para transmitir, para mostrar a todos lo que se hace acá en nuestra querida provincia de Neuquén. Y como decís vos, viste, cada vez con más autos, 23 autos debutantes. Hoy me sorprendió ver un auto con el número 200. Sí. 200 autos han pasado por el Rally Neuquino hasta la séptima fecha. Viste, bueno, cada día más orgulloso de lo que generamos, de lo que genera nuestro equipo, nuestra comisión, nuestra prensa, porque ustedes ya son nuestros, y el gran aporte de los municipios, de Pablo Ruiz, la vicegobernadora, la Casa de las Leyes, la legislatura. Creo que vamos por el buen camino. Contento, sigue manteniendo el parque y se sigue sumando el parque del rally. En todas las categorías lo está pasando, en este momento estamos corriendo también en Safari en el Rincón de los Sauces. La pista ahora que también por invitado en Roca va a ser, así que realmente contento, Mati, por todo lo que cómo se vienen dando las cosas, a pesar de los momentos difíciles para todos, ¿no? Se está trabajando con seriedad, con disciplina, como se tiene que hacer. Sí, sí, lo que más destaco es el comportamiento de los pilotos hasta acá. En todo el año no hemos tenido el Tribunal de Disciplina prácticamente trabajó muy poquito, así que con el karting creciendo, con todo, así que no, la verdad que contento. Y ahora, bueno, ya el lunes yéndome a Buenos Aires a asumir en la CDA, en el ACA. Mirá, ¿asumir qué? El cargo a cargo de toda la federación en la Argentina. Ah, mirá. En la mesa chica del ACA. Mirá. Así que... ¿Cuánto vale eso, Daniel Chasco? En cuanto al recorrido, ¿no? El reconocimiento, al trabajo de mis compañeros, todos mis compañeros de la federación. Todos trabajamos, así que tratando de mejorar el automovilismo, y bueno, y el neuquino no es la excepción. Realmente estoy muy contento como están llevando los dirigentes y los pilotos y los navegantes, sobre todas las cosas, el automovilismo, ¿no? Felicitaciones. No, felicitaciones a ustedes y por el trabajo y el acompañamiento de todos los medios. Hasta eso se ha notado un cambio este año en ustedes mismos, ¿eh? Ajá. Los medios, que los veo todos juntos en todos los circuitos, no sé cómo hacen para aparecer en tantas carreras, pero estar en todos lados. Muchas felicitaciones. Gracias. No, gracias a ustedes. Ahora hablamos del rally argentino que corrió en La Rioja. Nos estamos yendo, pero claro, queda algo más. Hay rally cordobés el fin de semana. Nos vamos con esta cámara a bordo. Gracias por haber estado, ¿eh? Hasta la próxima.